Con una inversión total de 143 mil dólares, la alcaldía municipal de Tecoluca, con el apoyo de USAID y Microsoft, inauguraron Centro Municipal de Formación Vocacional denominado Fórmate. Este lugar es donde muchos jóvenes van a venir a poder capacitarse, estudiar y bueno, y ser alguien en la vida. Yo creo que nosotros como Municipalidad de Tecoluca nos sentimos muy contentos por esta oportunidad que hemos tenido y por supuesto que hay que hacer mucha inversión, ¿verdad? Hay que invertir, ¿verdad? Pero esa inversión creo que vale la pena porque estamos invirtiendo en el futuro de los jóvenes. Dicho centro tiene como objetivo principal brindar acceso al desarrollo de competencias vocacionales y laborales para la vida productiva a jóvenes de 17 a 29 años de ese municipio. El centro pues cuenta con una academia Microsoft y contentos que en Tecoluca haya una academia Microsoft. Por el momento habían 3 academias Microsoft en el país, en 3 universidades, y a través del proyecto de prevención del crimen y la violencia de USAID, estamos abriendo 10 academias más, y una de ellas es Tecoluca. Son 245 jóvenes los que van a recibir la beca, certificación Microsoft y en cocina internacional, y se espera pues para el año entrante un número de jóvenes mayor. Ahora los jóvenes del municipio de Tecoluca podrán contar con un mayor acceso a la tecnología y mayores oportunidades de trabajo, ya que con este centro de cómputo se le abren nuevas ventanas hacia el mundo. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, camarógrafo Rafael Merino, para Telenoticias 21, Ronaldo Renderos.